Lo persiguen a pie y en moto. Ya no importa que en su ida el delincuente atraviese otros distritos. Igual lo siguen hasta que finalmente lo capturan. Paquetero eres, ¿no? Paquetero eres. Y aquí lo ganó. De esta forma funciona el Serenazgo Sin Fronteras, la alianza estratégica que acaban de concretar los municipios de Lima, Breña y Pueblo Libre. Tenemos algunos retos adicionales, pero tenemos justamente que poder afrontar estos retos adicionales de la mejor forma, en unidad y con políticas conjuntas para poder desarrollar las cosas en beneficio de los ciudadanos. En las inmediaciones de la Plaza de la Bandera es común el raqueteo y el robo al paso. El cuerpo de Serenazgo se sentía siempre de brazos atados al no poder capturar a un asaltante que salía de su jurisdicción. Como sucedió con estos delincuentes que robaban autopartes y bicicletas a diestra y siniestra. Molotanga, cierra tu kiosco. Bájate la bicicleta, bájate. Bájate. Nosotros ya experimentamos este convenio con Lima y hemos hecho varios operativos y da un buen resultado. Lo que quiere y queremos todos los distritos, ahora que la delincuencia ha aumentado, dale el golpe a estos delincuentes que ya no respetan. A pesar de haber una pandemia, siguen atacando y con más fuerza. Nosotros hemos renovado toda nuestra flota de Serenazgo, hemos comprado 31 nuevas unidades de Serenazgo, hoy presentamos algunas de ellas, 20 motos, 9 camionetas, 2 autos, para combatir la delincuencia. La Policía Nacional también juega un papel importante en esta alianza. Los alcaldes de Pueblo Libre, Breña y Lima no descartaron que más municipios se sumen a la estrategia de Serenazgo Sin Fronteras.